Hoy en Manos Creativas estaremos trabajando con este hermoso cuadro, técnica de plumaje. Ustedes la solicitaron, nosotros los complacemos. Bien, mis amigos, entonces vamos a manchar un poquito de marroncito acá porque esto va a ser un nidito. Entonces vamos a manchar un poquito este trabajo aquí. Y otro poquito. Vamos a trabajar también esta gallinita. La vamos a manchar un poquito para acá. Porque esta gallinita lleva dos colorcitos. Estamos trabajando la parte de abajo, lo que es para nosotros nuestra sombra. Entonces, manchamos aquí toda esta área. En este trabajo vamos a estar pintando la gallina y el pollito. Entonces, aquí trabajamos hasta aquí. Ahora vamos a manchar nuestra otra parte de la gallina. Vamos a mancharla. Estos colores están un poquito aguados. Mi idea era darle un poquito de aguada y después trabajar con mi plumaje. Un poco para dejarla un poquito transparente. Entonces, aquí venimos. Aquí vamos a trabajar con la cabecita y la cresta la dejamos sin tocar. A esto le damos dos manos. Dejamos secar y dos manos con esto. Bien, y ahora vamos a comenzar a rayar toda nuestra pieza. Este es un pincelito que está viejito y nos ayuda con estos efectos, rayados. Vamos a trabajar solo con la punta de nuestro pincel y vamos como a hacer rayitas y vamos a darle esas rayitas, pero moviendo nuestro pincel solamente con la punta, moviendo nuestro pincel. Darle una vueltica acá y empezamos a rayar de esta manera nuestras plumas de atrás. Aquí nos venimos de esta manera. Observe que es con la punta del pincel. Para darle otra mano, debemos dejar secar para volver a trabajar. Cambiamos nuestro color y seguimos rayando nuestra gallinita con la punta del pincel. Cuando se les gaste los pinceles, no los bote, que a veces el daño que tienen algunos nos produce unos efectos espectaculares. Entonces,
no bote sus pinceles. Le dimos un toquecito de rojo teja y algunas rayitas de negro. Tenemos nuestras bases ahí. Vamos a trabajar un poquito con nuestras luces. No olviden de colocar sus colores a punto de tinta. Necesitamos darle esta textura para dar la imitación al plumaje. Primero gruesecita y después un poquito más finita, que lo hacemos con nuestro liner. Pero aquí ya tenemos que empezar a marcar nuestras partes de luz y nuestras partes de sombra. Y matizamos porque necesitamos matizar nuestra gallinita. Ahora, entonces aquí ya empezamos a hacer más notar nuestras plumitas y trabajamos con nuestro pincel liner. Ya aquí empezamos a perfilar todo nuestro plumaje. Esta es una técnica realmente preciosa. Preciosa. Muy relajante. Observe que nuestras rayitas son muy finitas, muy, muy finitas. No se preocupe mucho aquí, porque aquí vamos a trabajar con nuestra sombrita. Pero aquí sí es importante que este efecto le quede. Ahora vamos con este efecto de acá. Este es un ocre. No se le ve mucho, pero es un ocre y necesito hacer igualito, perfilar mis líneas suavemente. Recuerde que esta técnica es varias manos aclarando nuestros colores y pincel punto de tinta.
algunas plumas son gruesas, más gruesas, pero hay otras que las necesitamos finas para irle dando la sensación de la pluma. Bien, mis amigos, ahora estoy tratando de integrar mi plumaje amarillo con esta parte marroncita. Entonces uso un poquito el color que traigo de arriba para ir integrando. Muy poco a poco. Buscando algunas plumitas gruesas, pero no todas. Estoy integrando. Ahora vengo a salgar aquí algún plumaje, resaltarlo. Entonces me vengo un poquito más oscuro y lo saco. Estoy usando un color marrón oscuro. Aquí estamos sacándole ya unas plumitas que vamos a diferenciar de las demás. Estas plumitas que ustedes ven aquí, ya las estamos sacando. Aquí vemos cómo diferenciamos con distintas tonalidades nuestras plumitas. Como pintando unas espigas. Un poco esa forma es la que pedimos para darle tonalidades a las plumitas y las podamos ver. Siempre terminando
en punta, porque las plumitas terminan en puntica. Aquí las podemos observar un poquito. En la medida que usted trabaje este plumaje, es decir, que usted dé capas sobre capas de este plumaje, en esa medida se le van a ir observando el trabajo. Bueno, mis amigos, ahora vamos con nuestras lucecitas y usamos un poquito nuestros tonos blancos. Si usted tiene varios tonos de blanco, los puede lograr conseguir, aprovéchelos, porque nosotros aquí no tenemos muchas tonalidades de blanco a menos que la hagamos. Pero mire este efecto de luz tan bonito que empieza a lograr esta gallinita. Nuestra naturaleza es preciosa. Aquí le damos al lomo de la gallinita, le damos esta tonalidad blanca, porque tenemos nuestra luz aquí arriba. Le damos aquí en el pechito un poquito también, algunos toquecitos. No es mucho, es poquito. Solo queremos resaltar algunas cositas. Entonces, trabajamos con nuestros colores. Ahora voy con mi cresta. Este es un rojo Navidad. A esto también tenemos que darle unas dos o tres manitas, porque esto es un problema con este color, que no nos da una base rápida. Así que tenemos que trabajar con dos o tres manos del rojo. Vámonos con nuestra cresta. También tenemos que tener cuidado porque ya marcamos aquí nuestro fondo, que es azul, y eso nos hace tener mucho cuidado de no manchar nuestro trabajo, de ser bien delicado con eso. Tenemos nuestro gallito que no queremos manchar. Y vamos a trabajar nuestra cresta. Recuerden que aquí está el pico. No se les vaya a pasar a ustedes, cuando estén trabajando estos animalitos, el pico, que va como un poco pegado a la cresta. Así que con mucho cuidado. A darle el rojito que tiene las gallinitas en el ojo. Una vez que hemos marcado nuestro ojo fue marcado con el color mostaza. Marcarlo es ponerle un puntico con la parte de atrás de su pincel. Vamos a trabajar nuestro pico. Y al pico le vamos a dar un color mostaza. Este pico también debemos trabajarlo unas tres manos para que él nos quede con una buena base. Muy bien, ahora vamos a hacerle nuestra sombrita a nuestra cresta. Esta sombrita no es tan oscura, es solamente un poquito, que nos oscurezca un poquito nuestra cresta, pero no tan oscura.
déjela secar y la vuelve a remarcar. Vamos a colocar nuestro ojito negro. Dejamos secar. Y comenzamos a delinearlo. Vamos a hacerle la lucecita de la cresta. Vamos a traernos esta agüita blanca, bien agüita, hasta aquí, para que nos quede muy poquito blanco. Dejamos secar y volvemos a repasar otro poquito. Aquí vamos a trabajar la luz de nuestro piquito. Como es un amarillo pastel, tenemos que darle varias veces. Concluimos con nuestra gallina, ahora vamos a trabajar nuestro pollito. Vamos a mancharlo y le vamos a dar el color amarillo pastel. Dejamos nuestro piquito sin pintar y nos vamos aquí. Es importante que ustedes observen que yo hice mi fondo húmedo sobre húmedo con un color azul bebé y blanco, y después perfilé mi trabajo, el pollito y las gallinas, los perfilé de color blanco para que me resaltara los colores que estoy trabajando de estos animalitos. Esto lo hicimos con la idea de que usted pueda aprovechar mejor el programa y haga las partes que le puedan ser dificultosas. Las hacemos entonces aquí en el programa para que usted no tenga problema. Aplica las mismas técnicas que hemos venido usando en los programas anteriores, nuestras pinturas planas, nuestras sombras, nuestras luces. Vamos entonces a trabajar un poco nuestra cabecita y vamos a mancharla de marroncito. Eso no importa que le quede esa agüita a usted ahí. Aquí vamos a trabajar todo lo que es nuestra alita. Ok. Y vamos a darle un poquito de manchita acá. Dejamos secar y volvemos nuevamente a repasar nuestra sombra. Comenzamos con nuestro pincelito mágico. Pincel liner a punto de tinta y comenzamos a dar nuestras primeras bases de pluma. Como es un amarillito, no se le va a ver muy bien en su primera mano, pero este es el color que tenemos que ir dándole claridad. Siga el movimiento de la forma del pollito. Esta es nuestra alita, usted aquí la puede ver mejor porque está un poquito más oscuro. Vea el movimiento de la alita y de este lado lo hacemos de esta forma para que esta alita se encuentre. Este pollito no lleva mucha plumita, no, ella lleva poquita. Observe. Aquí cambiamos ya nuestro color un poquito más blanco, nuestra tonalidad, para ir
ya perfilando nuestro pollito. Tomen sus colores de base y con sus colores de base ustedes van trabajando sus colores de pluma, aclarándolos con un poquito de blanco o con otra mezcla de color según lo que usted esté trabajando. Usted va a aclarar. Ya culminando nuestro trabajo, vamos a darle nuestras sombritas a este pollito. Todos los pollitos no son iguales, mis amigos. Usted ve la gallinita y usted ve que no todos los pollitos son iguales. Así que aquí me preguntaron por eso. Y no son iguales. Nuestra sombrita. Vamos a darle unas luces muy claras a nuestro pollito. Nuestro puntico de luz muy chiquitico dejamos secar para dar nuestro puntico de luz. Y así, mis amigos, hemos concluido hoy con la técnica de plumaje en esa gallina y el pollito.